Buenos días, señor presidente. Permiso para dar inicio a la ceremonia y al posterior desfile de honor. Agrupamiento sobre el hombro. Armas. Agrupamiento, descanse. Armas. Derecha. Colocación de ofrenda floral al nombre de la Nación, por el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República, acompañado del señor Luis Galarreta Velarde, presidente del Congreso de la República, y del señor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Agrupamiento, descanse. Armas. Un saludo patriótico y cordial a la Marina de Guerra del Perú en este día de Grau. Y mi saludo y respeto al presidente del Congreso, aquí al lado nuestro, al presidente del Poder Judicial, a la primera ministra, a los almirantes y jefes de las Fuerzas Armadas, a los ministros y a los exministros que también nos acompañan hoy. Vivimos en un país
de mil valles, muchas culturas y bellezas únicas en el mundo. También vivimos en un país de inmensos retos, como es la lucha contra la corrupción, contra la droga, contra la informalidad, contra la actividad ilegal en la tala de bosques, en la minería ilegal. Ante este mundo, la Marina de Guerra del Perú, la Armada, tiene un papel especial, distinto a lo que se pensaba quizás hace 100 años o más. La Marina no solo tiene la labor de proteger nuestras costas, nuestros ríos, nuestras fronteras, pero tiene también una gran labor social. En unos días estaré en Puno lanzando la primera pía lacustre que va a dar servicios sociales en el lago Titicaca, así como las otras pías. Las otras cuatro están dando servicios hoy en la Amazonía peruana. Hace muchos años atrás, yo me pasé varios años cerca de aquí, ayudando a modernizar la Compañía Peruana de Vapores. Pero ahí perdimos una gran oportunidad, porque los barcos que adquirimos para modernizar esa flota los trajimos de Europa, de España, de Finlandia, en vez de construir por lo menos una parte aquí en el Perú. Y debo en ese sentido, saludar el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno anterior de tener una política de Estado para que no solo se equipe a la Fuerza Armada, pero se haga de una manera que industrialice y tecnologice al país. Y aquí tenemos el CIMA, en la FAP tenemos el CEMAN, tenemos cada día más tecnología y tenemos que aprovechar para seguir desarrollando esa tecnificación que es la única esperanza económica que tienen los pueblos. En el siglo XXI, la tecnología reina. El que no tiene tecnología se rezaga. Y por eso, yo estoy proponiendo de que, así como lo dijo el vicario de la Fuerza Armada hace un rato, se coloque la quilla del segundo buque multipropósito para que sea construido aquí en el Callao, en el CIMA. Y propongo también que en Chimbote se construyan las dos patrulleras que faltan. Y así seguiremos. Habrá otros proyectos, habrá muchos otros proyectos, pero no solo es cuestión de adquirir algo, es cuestión de construir algo, porque la construcción, la tecnología, es lo que nos va a llevar adelante. Quiero agradecer
a las Fuerzas Armadas y en este día en particular a la Marina del Perú por todo el esfuerzo y el sacrificio que hacen. Podrían muchos de ustedes ser mucho más prósperos en el sector privado. Yo sé que hacen un sacrificio económico. Yo sé también que la moral está aumentando. Hay más jóvenes que quieren entrar a la escuela naval, a la escuela de guerra, a la FAP, porque ven que estas instituciones están ayudando al país. La vieja imagen de corrupción se está borrando. La nueva imagen de sacrificio, progreso y tecnología se está desarrollando. ¡Viva Miguel Grau! ¡Viva! ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Agrupamiento, descanse. ¡Armas! El señor almirante Gonzalo Ríos Polastri, comandante general de la Marina, agradece la asistencia de las autoridades políticas, jurídicas, militares, eclesiásticas, diplomáticas y representativas de instituciones cívico-patrióticas, así como al público presente, por su participación en esta solemne ceremonia. La ceremonia ha concluido. Se retira el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República. Honores, salud al frente. Saludos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.